Lo balón con el entrenador del Intercity, el señor José Vicente Lledó. Final del partido en un difícil reducto, como es el de Benferri, y victoria contundente por 0-5 a favor del Intercity. Me imagino que se va contento, mister. Sí, muy contento. Pues es la mejor manera posible de terminar la primera vuelta de la Liga. Bien, nos sirve para, como mínimo, mantener distancia con el resto de equipos que están ahí arriba en la tabla clasificatoria. Y bien, los chavales pues se van de vacaciones contentos con el, pues bueno, con el, la sensación de que hasta ahora pues el trabajo se está haciendo bien. En los últimos dos partidos se marcaron 5 goles y se mantuvo la portería cero, o sea, 10 goles a favor, 0 en contra. Esos son los números. Sí, bueno, otros días hemos creado numerosas ocasiones, no las hemos aprovechado con tanta claridad como hoy y la semana pasada. Está claro que trabajamos para conseguir las dos cosas. Hay días que se consigue y otras que no. Depende del día que tengamos, de la dificultad a la que nos someta el rival y bueno, pero bueno, muy contento de estos dos últimos partidos, pero como nuestro objetivo es tan claro, pues esto no quiere decir nada y en volver de vacaciones pues hay que seguir trabajando duro para a ver si al final somos capaces de conseguir lo que estamos buscando desde el principio de temporada, ¿no? Y pese a lo que pueda decir el marcador, 0-5, al partido hubo que trabajarlo, porque el primer tiempo terminó 0-1. El Benferri no bajó los brazos nunca. Sí, marcamos, la verdad es que no tuvimos buenas ocasiones en la primera parte, pero marcamos de golpe directo, falta directa. Y bueno, al comenzar la segunda parte, pues Benferri tuvo que arriesgar un poco más y salir un poco más hacia adelante y ahí encontramos espacios y la verdad es que el equipo pues, se ha sabido desenvolver bien en esta nueva situación que se nos presentaba en el partido. En la primera parte, pues ahí, como siempre, hay que trabajar los partidos mucho. Los equipos con las fuerzas intactas se cierran muy bien, están todos tácticamente bien trabajados y se hace complicado el poder crear ocasiones al principio del partido, ¿no? Bueno, después nosotros intentamos ser fieles a nuestra idea de juego. Hoy hemos tenido que cambiar alguna cosa porque las dimensiones del campo son pequeñas y hemos cambiado algunas cosas. En nuestra manera de jugar y de afrontar el partido hoy, y bueno, nos ha salido bien y bien, repito que muy contento por lo que hemos hecho hoy. Un comentario aparte, me estoy quedando en los primeros 45 minutos. Un comentario aparte, yo creo que si se habla de faltas directas en el fútbol español hay que hablar de Messi y de Luis García. No se rían. Bien. Hombre, compararlo con es que lo has comparado con Mega, ese es bueno, el pequeño ese es bueno. No la comparé con nadie, ¿no? Pero el gol bien. Es que nos está mal acostumbrando. Está golpeando bien, lo entrena casi todos los días, pero te lo comenté ya, entrenando, generalmente no le salen los golpeos tan bien como en los partidos. Pero el gol de hoy a mí me llamó enormemente la atención porque no fue un golpeo, fue una caricia al balón. Tuvo muchísima precisión, pero no tuvo potencia el remate. Y de cualquier manera lo dejó parado al portero. Sí, es más de golpear así, de buscar calidad con un efecto bueno, tal, que de tirar a romper. Entrenando lo hace igual. Pero entrenando tú lo ves y tú dices, pues, ¿tira este la falta cuando llega partido o no? Claro, llega partido, su concentración aumenta y la adrenalina. Tiene un golpeo sensacional, tanto para faltas como en desplazamiento largo, como en salida de balón. Bien, tiene un golpeo privilegiado y bien, y nos está ayudando a ganar partidos y a abrir la lata como ha sido hoy. Bien. Después, en el segundo tiempo, el Intercity salió con los dientes aún más afilados, consiguió 4 goles. Si vamos a los números fríos, pero yo me acordé mucho de usted, digo, de José Vicente, yo debe estar muy contento, porque 2 goles, uno fue el de Chupe y otro creo que fue el primero de Ucha, que deja a jugadores mano a mano frente al portero, y el de Cissé, que quedó mano a mano con el portero, de toque, 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 entraron por el pasillo central, y el delantero del Intercity quedó prácticamente mirándolo los ojos al portero rival. Sí, me gusta llegar así a... Claro. A la portería rival, me gusta, tanto si es por dentro como si es por fuera, me gusta llegar tocando. Hoy
vuelvo a repetir, hemos cambiado cosas, hemos tenido que golpear en largo más de lo habitual, pero hemos seguido intentando hacer las cosas que hacemos siempre, ¿no? De tocar rápido y bueno, y a la mínima que podamos, pues eso, tirar paredes y al final pues, es lo que te planta ante el portero, ¿no? Del marque de ruptura, pases de precisión, bueno. Es la manera que intentamos siempre llegar a la portería rival, ¿no? Nos ha salido fenomenal y la verdad es que las paredes que hemos tirado ahí, el último pase, Pedro Buche, tal, han sido de mucha calidad, ¿no? De mucha calidad, mucha precisión y la finalización ha sido igual, mucha calidad y precisión. Entonces, muy contento de lo que han hecho. Buche se reencuentra con el gol, marcó dos hoy, también es una buena noticia. Bien, va poco a poco, bien, bien. Siempre te he dicho que Ucha al final va a meter un montón de goles. Bien, tiene alguna racha que a lo mejor no marca, 3-4 partidos, 2, los que sean, pero hace, aporta otras cosas al equipo. Entonces, Ucha es un jugador importantísimo en nuestra plantilla. Entonces, pues bueno, siempre te comento que con Ucha tenemos tranquilidad porque sabemos que antes o después va a meter goles, pero mientras hace cosas importantísimas. Mister, un párrafo, un comentario para el debut del brasileño Magnum. Bien, venía de jugar 90 minutos con el B, con Intercity B el jueves. Bueno, le podíamos haber dado más tiempo, pero pensando en que había hecho un esfuerzo importante el jueves, pues tampoco hemos querido meterlo más tiempo. Y bien, se le ha notado que es su primer día, que debutaba hoy. Y bueno, es un chaval que puede aportar más de lo que ha hecho hoy. Conforme siga entrenando con nosotros y bueno, que coja un poco más de ritmo, un poco más de condición física, pues bien, el chaval nos puede ayudar de aquí a final de temporada. Yo diría que la presentación que hizo hoy en los 15 minutos que tuvo, interesante el jugador, ¿eh? Sí, es un jugador interesante, por eso, aunque está jugando con el B, queremos que desde ya entrene con nosotros hasta final de temporada, a ver si le sacamos punta, por eso, porque le vemos condiciones. Y bien, puede aportar cosas, tiene claridad en la zona de finalización, tiene buen golpeo. Bien, vamos a ver si somos capaces de sacarle puntas. Y después de 17 jornadas, después de dolores de cabeza, después de mucho trabajo, después de alegría, porque hubo de todo, el Intercity se come el turrón siendo líder de la categoría. Bien, el objetivo principal. ¿Qué turrón le gusta a usted, el blando o el duro? Me gusta más el duro. Pero bueno, me gustan otros, ¿eh? El de yema, el nata con nueces. Ya llega el mister, ya llega. Bien, es importante, claro que es importante para que los jugadores vean que el trabajo que estamos haciendo desde el principio de la pretemporada, pues tiene sus frutos. El objetivo está claro, que es intentar mantener esa posición hasta el final, a ver si somos capaces y bueno, y ahí entra todo, ¿no? La condición física, la motivación del jugador, entra todo, la técnica, la táctica, todo, el compañerismo es fundamental, entra en juego muchas cosas y después hay que tener suerte, por supuesto, con el tema de lesiones y cosas así que bueno, que pueden influir a la hora de conseguir resultados. De momento vamos bien en este aspecto, esperamos seguir así, claro. Le voy a decir algo que usted ya sabe y de alguna manera lo acaba de mencionar. El equipo va bien, pero todavía no se consiguió nada. Se va a terminar líder en el 2018, pero queda todavía la segunda vuelta. Prohibido relajarse. Y dicho esto, permítame, mister, en nombre del equipo de Globalón, desearle unas felices fiestas. Que coma turrón blando, turrón duro, del que más le guste, porque hay que volver fuerte para un segundo tramo de liga que seguramente va a ser apasionante. Está claro, los equipos que vienen por atrás vienen fuerte, no aflojan y nosotros no nos podemos descuidar porque la distancia que tenemos en nada te la han comido. Entonces tenemos que seguir esforzándonos y afrontar los partidos con, pues como lo hemos hecho hoy, con ganas, con intensidad, con una concentración muy buena. Hay que seguir así hasta el final, es lo que hay, para eso estamos aquí, para trabajar duro hasta el final. Don José Vicente Lledó, entrenador del Intercity, gracias. A ti.